David y Carlos Fernando son dos personas, digamos, que han hecho política durante años de una manera que yo comparto. Es decir, una política en donde los medios determinan el fin. Una política independiente de las mafias, de la corrupción, de la ilegalidad. Han sido ambos personas valientes. Sin embargo, hoy la unión no es la unión entre Parodi, Luna y Galán. Hoy la unión es una cosa mucho más grande porque cada uno de ellos está en unos partidos políticos. Y específicamente en el caso de Cambio Radical en Bogotá, no hablemos de lo nacional. Yo, ahí hay la petición de sacar una persona que yo considero, pues, que no han dicho que hay pruebas, que tiene vínculos con la ilegalidad. Y esa petición, aunque, digamos, aunque Carlos Fernando ha dicho lo voy a sacar ahora como director del partido, no puso esa condición antes cuando era candidato, pero hoy ya digo, lo saco, eso no ha prosperado. Y yo no puedo comenzar a hablar de una cosa distinta, de una unión, mientras haya un partido en donde Carlos Fernando es el director de ese partido y ese partido no ha podido expulsar a más de a centenares de personas que están vinculadas con la ilegalidad. Cuando eso se haga efectivo, creo que estamos hablando en el mismo terreno, pero mientras tanto es un obstáculo muy grande. Yo creo que en Bogotá, como en muchas otras partes del país, la ciudad no está hecha también para las mujeres. El tema de seguridad es un tema clarísimo en donde hay una diferenciación. ¿Qué le da susto a una mujer? Sí, claro. Que la violen. Si uno une a 100 mujeres y dice, si usted está sola en una calle, ¿qué es lo que le da susto? 98% decimos que nos violen. No hay una política en Bogotá contra la violación, contra el delito sexual. Eso hace una diferencia en el programa. En el tema del transporte público es igual. Si una mujer embarazada se va a pasar a una registradora, no lo puede hacer. Entonces, yo siempre he pensado desde el Congreso que las agendas no son distintas entre hombres y mujeres, sino que son complementarias. Y eso se ve en el programa. Creo que hay dos candidatos del pueblo. No solo es Aurelio, sino Gustavo Petro. Buena parte de lo que senadores, concejales que apoyaron el pueblo democrático, de gente que estuvo en la administración de Samuel, hoy está con Gustavo Petro. Y moverían ese aparato polista. Pero más allá de mover ese aparato polista, pues mueve unas ideas que ya se probaron que están fracasadas. Una ejecución que mostró estar fracasada.